Hola, ¿qué tal? Soy Junior Muñiz. ¿Cómo están? El Centro Nacional de Huracanes en Miami está vigilando un sistema que se mueve sobre el Caribe y que podría tener posibilidades, valga la redundancia, de desarrollo en los próximos días. El Centro Nacional se encuentra vigilante ante la posibilidad de que este sistema tropical se forme o tome forma en el Caribe en los próximos días. Según el ente, las condiciones en el ambiente podrían estar favorables para el desarrollo gradual del sistema. Un área de baja presión podría formarse sobre el este del Mar Caribe a principios de este fin de semana. Se pronostica que las condiciones ambientales serán propicias para el desarrollo gradual a medida que la baja presión se desplaza hacia el oeste o hacia el oeste-noroeste sobre el este del Caribe este fin de semana, así lo indica el Centro Nacional de Huracanes en su informe sobre perspectivas del trópico a las 3 de la tarde. Según el Centro Nacional, la posibilidad de formación del sistema es de un 20% hoy, en los próximos 5 días, mientras que el área local se encuentra bajo una advertencia de inundaciones repentinas mediante la presencia de una gran masa de agua de humedad en la región producto de una vaguada y una onda tropical que están interactuando. Esto provoca que la vaguada y la onda tropical interactúen y así dejarían lluvia excesiva en nuestra región. Se habla de todo Puerto Rico y las islas del Caribe. El Centro Nacional de Huracanes estima que podrían caer hasta 10 pulgadas de lluvia en los próximos días. Lo dijo Junior Muñiz. Restaurante Deleite en el CNC Professional Plaza Barinas Yauco, 787-987-8088. Café Bakery en calle 25 de Julio Yauco, 856-8269. M&M Autoservice, Comercio Final Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez Yauco, 856-2215. Papa Deleite en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. El Desvío Número 2, Carrera 116 Lajas, 827-8422. Gemelos Auto Park, Sector 4 Calles Yauco, 913-0000.